¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Una nueva edición de Defensa 2000 por Canal 6. Como lo hacemos habitualmente, siguiendo Defensa y Justicia, llevándoles a ustedes todas las alternativas de la semana deportiva del Defensa y Justicia y también los aspectos de su vida institucional. Defensa viene de una derrota cuando visitó en Rosario a Argentino de Rosario. De cualquier manera, perdió 2-1 y esto no lo aleja de la posibilidad de seguir en carrera por el segundo ascenso al Nacional B. El próximo fin de semana debe jugar la revancha jugando como local en cancha de Arsenal ante este mismo rival, Argentino de Rosario, y ganando Defensa por cualquier score, pasa a la segunda ronda. De todo esto, más las voces de los protagonistas, más el viaje a Rosario, más algunas cosas curiosas, estaremos compartiendo imágenes y voces y detalles luego de conocer quiénes son los que auspician, los que hacen posible Defensa 2000. Y ya nos vamos metiendo de lleno en todo el material propuesto. Y le anticipamos ya la posibilidad de ida y vuelta, de que usted nos llame. Los teléfonos habilitados son los de siempre, 255-8176 o 255-1882. ¿Qué jugador ingresó en Defensa en reemplazo de Carreras el sábado pasado ante Argentino de Rosario? En el transcurso del programa lo repetimos, pero están todos los diarios y usted seguramente ya lo sabe. ¿Quién ingresó en lugar de Carreras el sábado pasado en Argentino de Rosario? En este partido que le costó mucho Defensa sostener un resultado que en el inicio le había sido favorable, que había arrancado con el pie derecho. Claro que estaremos desarrollando paso a paso lo que pasó el sábado, y para desarrollarlo paso a paso le proponemos comenzar por el principio, por lo que tiene que ver con la llegada a Santa Fe, con lo que tiene que ver con el almuerzo previo de los jugadores, ese clima previo a los partidos. Primero, por favor, de la Gorio. Gorio de... Estamos en el Hotel Imperio de la ciudad de Rosario, bueno, junto con la delegación de Defensa y Justicia, hinchas que están llegando, gente que acostumbra a acompañar a Defensa. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias, Pepe, ¿cómo andás? Que una nueva instancia de este definitorio campeonato, una nueva instancia que Defensa está peleando por un nuevo ascenso. ¿Qué te dice esto? Y que es una nueva ilusión para todo hincha de Defensa, para todo seguidor. Esperemos que sea un resultado favorable. Nosotros sabemos que somos hinchas de Defensa y Justicia, ¿no? Esta es una realidad. No somos simpatizantes del Milan ni del Inter, somos hinchas de Defensa y Justicia. Queremos que salgan las cosas bien, que el equipo juegue bien y bueno, irnos con una alegría de acá, ¿no? Para poder festejar. El hecho de que se va a jugar en un estadio como el de Rosario Central, un campo de juego que seguramente va a estar en perfectas condiciones y frente a un equipo que sabe manejar bien el balón, esperemos ver un buen partido, ¿no? Yo creo, mirá, veníamos comentando recién en el auto que creo que esto lo puede favorecer mucho a Romero y a Walter, ¿no? Mariño, por supuesto, sabiéndolos explotar como siempre, esto nos va a favorecer. Está demostrado que los 25 minutos del primer tiempo del sábado pasado, personalmente para mí fueron excelentes de Defensa, ¿no? O sea que esto nos va a favorecer, Pepe. Bueno, esperemos ver un buen partido y nos reencontramos al final. Pero sí, y ojalá podamos festejar un buen día del padre con nuestra mujer y nuestros hijos con el triunfo de Defensa y Justicia. Gracias, hasta luego. No, gracias a vos, suerte. Permanentemente abierta la posibilidad a la comunicación. 255-1882. 255-8176. ¿Qué jugador reemplazó a Carreras en el segundo tiempo en Rosario ante Argentino de Rosario? Nos llama y comienza a jugar por la pelota que pone en disposición semanalmente Girón Propiedades y por el teléfono que mensualmente sorteamos merced a una gentileza de Fonoservice. Seguimos metiéndonos en la antesala del partido y Mario Pepe charlaba en esa oportunidad con Alberto Memo. Seguimos en este mediodía de la ciudad de Rosario y ahora estamos con el tesorero de la institución, Alberto Memo. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Bien, esperando el partido, tuvimos un buen viaje.
Y bueno, acá estamos, veo que el plantel ya está almorzando, han tenido yo también un buen viaje, han descansado bien y bueno, veremos qué pasa en unas horas más. Hablábamos recién con algunos de los parciales de Defensa y Justicia y decíamos que una instancia decisiva como esta, una nueva instancia que está peleando Defensa y Justicia y hoy a jugarse en un estadio donde realmente podremos ver buen fútbol, ¿no? El estadio lo permite, el piso creo que también. Nuestro plantel a este tipo de cancha lo favorece. Esperemos que sí, incluso ellos tienen... No son tan duros como Argentino de Quilmes. Creo que se puede ver en buen espectáculo, sí. Después las cosas por el club, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mirá, por el club todo bien. Ansiosos por los resultados que quedan estos dos partidos y de llegar a pasar por la final. Veremos qué sucede. Son partidos a cara o cruz. ¿Se sabe ya qué estadio va a elegir Defensa y Justicia para la revancha? Sí, mirá, según lo que hemos conversado, vamos a volver a jugar en Arsenal. Gracias, Alberto, y nos reencontramos después con un buen resultado, esperemos. Esperemos que así sea. Seguimos en Rosario y estamos a pocos minutos del partido. La perspectiva ante el nerviosismo que significaba la posibilidad de la definición y la voz de un protagonista, un goleador que se reencontró con la red en los últimos partidos, Walter Carreras. Esperando el partido frente a Argentino de Rosario, Walter Carreras, el goleador que se erigió nuevamente en estas últimas dos partidos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Esperando nuevamente poder convertir hoy en un estadio que realmente en un campo de juego que se va a poder jugar. Sí, seguramente un campo de juego que es lindo para nosotros, que queremos tratar de desplegar el mejor fútbol posible. Y ojalá pueda volver a convertir para que sea importante para Defensa, ¿no? ¿Ya tuvieron la charla técnica con Rubén? No, recién estamos almorzando y luego estamos esperando el postre y después vamos a hacer una charla en un hall acá del hotel. Bueno, Walter, esperemos que mojes como en estos últimos dos partidos y poder después del partido reencontrarnos nuevamente con un muy buen resultado. Sí, sin ninguna duda, esa es la intención de todo y nos vamos a encontrar porque vamos a sacar un buen resultado y voy a convertir otra vez. El humor de los muchachos estupendo, se ve. Sí, no, el humor del muchacho es bárbaro, el plantel está bárbaro, estamos con ganas, así que, bueno, ojalá que se hagan las cosas como realmente las estamos pensando. Gracias, hasta luego. No, gracias a vos. Y nos vamos yendo para el estadio, junto a la gente de Defensa, a la comitiva que acompañó al equipo. Los momentos previos, el gran estadio de Rosario Central y el momento expectante previo al comienzo del partido. De Mario Pepe, nos metemos en los mejores momentos del primer tiempo. Argentino de Rosario, Defensa y Justicia. Amigos de Defensa 2000, buenas tardes en la ciudad de Rosario esta tarde con un cielo parcialmente nublado, una temperatura que nos tiene reflejado que va a ser tiempo más fresco cuando corra la tarde. Se empezó a jugar el partido por la primera semifinal entre Defensa y Justicia, visitante hoy en el estadio de Arroyito, en el estadio mundialista de Rosario Central, frente a Argentino local que hace Argentino de Rosario, que hace las veces de local. El equipo local lo está haciendo con el 1 de Lemo, 2 Schiavi, 3 Berteto, 4 Rodríguez, 5 Díaz, 6 Piva,
7 Jorge López, 8 Ávila, 9 Marini, 10 Santoro y 11 Cardoso. Dirige técnicamente al equipo Salaito el señor José Malleo. El banco de relevos con el 12 Sopeño, 13 Vallejos, 14 Pitón, 15 Aives, 16 Morales. Por su parte, la gente de Varela lo hace con el número 1 Bernadas, número 2 Flores, 3 Ramírez, 4 Casperca, 5 Costas, 6 Botana, 7 Carrera, 8 Francisco López, 9 Mariño, 10 Roberto Correa y con el 11 Alfredo Romero. Dirige técnicamente a los halcones de Varela Rubén Cosimano, que dispuso el siguiente banco de relevos. Con el 12 Gagliardi, 13 Muratore, 14 Moreno, 15 Alonso, 16 Arrevillaga. Está avanzando el equipo de Argentino de Rosario. Era por intermedio de su número 9 Marini, hubo una infracción. Cobró el juez del partido, que es el señor Luis Quirós. Lo secundan con banderín amarillo o primer línea el señor Carlos Fernández Guido y segundo línea el señor Rodolfo Otero. La pelota que se va al lateral, lateral para Defensa y Justicia, lo va a hacer Ramírez. Ya lo hizo, pasó Correa, no alcanzó, despejó el número 4 Rodríguez. Hizo Casperca, se buscaba Alfredo Romero, rechazó el número 3, Berteto. Francisco López que le pegó, la paró Casperca, lo busca Costas. Costas que lo tiene a Mariño, quiso entregar para Walter Carrera. Mariño que se adelanta, se la lleva. Cortó el número 4, Rodríguez, lo tiene a su costado, pero prefirió entregar para Santoro. La pelota llega al área de Defensa y Justicia, va a cortar Francisco López. La pelota se va al lateral cuando arremetía el número 11, Cardoso. El lateral lo viene a hacer Rodríguez. Lo tiene Ávila. Ávila que se interna, manda el centro. La pelota se va a ir por línea de fondo. Saque de arco para Defensa y Justicia. Mariño. Un hombre que tira, sigue Mariño con la pelota. Le escapó un hombre, lo va a marcar el número 11, Cardoso. Lucha ahora Jorge, era Alfredo Romero. La saca Ávila, cortó Costas, Costa que manda el pelotazo para adelante, se manda Romerito, lo va a marcar Chiavi. Romero que quiere desbordar, toca Chiavi, la pelota se va a ir, sí, se fue nomás al córner, córner para Defensa y Justicia. Lo va a hacer desde punta izquierda Roberto Carlos Correa. Va a ingresar Mariño en el área, también están Carreras, Botana, más atrás Caspercas. Va a venir el córner. Viene la peina Mariño, Carreras, gol, 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 gol. Gol de Defensa y Justicia. La apertura del marcador en Rosario, Walter Carreras, 6 minutos del primer tiempo. El córner ejecutado por Roberto Correa. La peinó Mariño, ingresaban Carreras y Botana. La tocó el primero de derecha, 1 para Defensa y Justicia, 0 para Argentino de Rosario. Hay lateral para el equipo de Argentino de Rosario, lo hace el número 3, Berteto. La busca Cardoso, se le escapa a Cardoso la pelota, ahora el lateral es para Defensa y Justicia. Chacho López. Toca Romerito de cabeza para López nuevamente, mete el pelotazo hacia adelante. Luchaba Mariño, hay una infracción sobre este del número 5 Díaz. Es tiro libre para Defensa y Justicia, que está buscando el segundo tanto para asegurar la clasificación para la final. Correa rápidamente lo hace para Caspercas. Amaga, nuevamente para Correa. Un amague, va a retroceder, media vuelta. Toca hacia atrás, la tiene López. Más atrás todavía, no puede ingresar Defensa y Justicia. Hugo Flores, el capitán. No alcanzó Correa. La llevó el número 7, López. Entregó para Santoro. Santoro abre hacia la derecha para Marini. Marini luchando ahí con un hombre de Defensa y Justicia. La pelota que cayó, se viene, va a venir el centro. Peligro para el arco del Bocha.
Por atrás aparece Cardoso. Cardoso que la baja de cabeza. Le pega media vuelta. Marini. Gol, gol, gol. Gol de Argentino de Rosario. Me pareció que fue Marini. Estaba también Jorge López. En definitiva, Marini para mí. Gol de Argentino de Rosario. Devolvió de cabeza el centro de Santoro. La puso Cardoso. Y de media vuelta, para mí, Marini consigue el empate en Rosario. Argentino de Rosario 1. Defensa y Justicia 1. 15 minutos del primer tiempo. La pelota la viene jugando Kasperka. Kasperka que lo buscaba Mariño. Por ahí estaba Correa. Lo bajaron a Carreras. Fue el número 2, Schiavi. Hay tiro libre para Defensa y Justicia, dijo el señor Luis Quirós. Está lejos de la valla. Rápidamente Correa para Kasperkas. Nuevamente para Correa. Va a caer el centro para Romero. Lo marcan a Romero, lo toca para Kasperkas. No, la dejó pasar, la tiene Correa. Rebota en el número 5, Díaz. Y la pelota que se va al córner. Córner para Defensa y Justicia. Esta vez desde punta derecha lo va a hacer Luis Antonio Kasperkas. Viene el centro. Pelota que va a caer en el área. Pasó de largo de Lemos. Peligro en el arco de Rosario. López que rechaza. Rebotó en Correa. Le pega de afuera a Hugo Flores tratando de sorprender, pero se fue totalmente desviado. Hay un tiro libre a favor de Argentino de Rosario. Le va a pegar el número 4, Rodríguez. Se va Schiavi. Queda como último hombre el capitán Piva. Va a caer sobre el área del Bocha. Viene el centro. Salta Marini, cabecea, cayó Bernadas. Hubo infracción sobre el arquero, dijo Luis Quirós. Tiro libre para Defensa y Justicia y queda en el piso Cristian Bernadas. La pelota que la sigue manejando Argentino de Rosario. Aparece el número 12, Schiavi, manda al centro. Lo está buscando a Marini. Marini que cabecea, se la quiere llevar. Manda al centro, peligro para el arco del Bocha. Por atrás aparece Cardoso. Va a mandar nuevo centro. Quiere sorprender al Bocha. Le sale un tiro débil, se rehace el Bocha Bernadas y consigue el balón. Rápidamente lo juega para Ramírez. Ramírez que va a meter el pelotazo seguramente para Carreras. Carreras, le tocan la pelota, se la llevaron. Era el número 4, Rodríguez. Otra vez la pelota que la maneja Defensa y Justicia. La tiene otra vez Lalo Ramírez. Lalo que toca para Romerito. Romerito que se viene con el balón. Va a venir el centro. Por acá aparece Walter Carreras. Walter Carreras rápidamente lo hace para Chacho López, que aparece tratando de sorprender. La pelota que va a caer en el área. Va a saltar Carreras. Nuevamente rechaza la gente de Argentino de Rosario. La para con el pecho Mariño. Le va a pegar. Se fue cerca del palo izquierdo desde Lemos. Estuvo el segundo para Defensa. La pelota que cae en la cabeza de Mariño. La lucha, luchaba Correa con Díaz. Le ganó, se sacó por delante al número 12, Schiavi. Tocó para Romerito. El despeje del número 6, Piva. Cayó en el pecho de Fabio Costas. Fabio que intentaba habilitar a López. La pelota que se fue al lateral. Lateral que ya hace López. López para Correa. Correa que amaga. Va a tirar el centro, lo habilita por izquierda Lalo Ramírez. Lalo que se proyecta, manda al centro. La pelota es despejada de palomita por Schiavi. Schiavi le cayó la pelota a Costas. Costa otra vez con Ramírez. Ramírez amaga para un lado, la pelota entrega para el otro. Se va Romerito luchando con el número 4, Rodrigo. Rodríguez que le pifia, le quedó a Carrera. Carrera de taco para Romero. Romero intenta habilitar a Mariño. La pelota que le pasa despeja Jorge López, tranquilizando a la gente de Rosario. La pelota cayó en poder de Botana. De cabeza habilitó a Costas. Costas que amaga y se la lleva. Se viene Costas. La va a entregar para Romero. Romero tiene a su lado, a su izquierda, al hombre. El número 2 era. Tenía por derecha Carreras, pero le sacó el número 2, Schiavi. Se viene Argentino de Rosario ahora.
está el jugador Santoro, se le escapó la pelota, no llegó. Y el lateral para Defensa y Justicia. El número 8, López, la cabeza de Piva. Nuevo lateral para Defensa. Otra vez López. Mariño. Está Carreras. Mariño que se la lleva. Lucha, lo toca abajo. El número 5, Díaz. Tiro libre para Defensa y Justicia, dijo Luis Quirós. La acomoda Luis Caspercas. Entrega para Correa. El conductor de Defensa y Justicia que se saca un hombre encima. Pone el pelotazo para la subida de Caspercas, que quería sorprender. La pelota es despejada, se fue al lateral. Lateral que ya hizo Correa para López. López que pone el centro del cabezazo de Carreras. Le quedó a Romerito, le pegó por arriba. Pero había cobrado posición adelantada el primer juez de línea, Carlos Fernández Guido. En poder de la gente de Rosario. Viene para la izquierda. Apareció Jorge López. Entregó para Santoro. Santoro tiene por el otro lado a Marini. La pelota que lo pasa, aparece Rodríguez. Rodríguez que manda el centro, el despeje de Botana. La pelota que se va a ir al lateral, no alcanzó. Mariño que corría ese balón, lateral para Argentino. Le tocaron la pelota a Rodríguez. Luchando con un hombre de Defensa y Justicia era Lalo Ramírez. Nuevo lateral, dijo Luis Quirós. Para la gente de José Malleo. La pelota que para Ávila. Lo toca Costas. Dio toda la impresión de penal, pero no. Obstrucción cobró el juez del partido, Luis Quirós. Reclama a la gente de Argentino de Rosario. Ingresaba el número 8, Ávila. Al área. Lo obstruyó con su cuerpo Fabio Costas, tiro libre indirecto, con el brazo en alto, el árbitro del partido, peligro para la valla Defensa y Justicia, todo Argentino de Rosario en campo de defensa. Va a caer el centro, viene el despeje de un hombre de Defensa y Justicia, completa ahora Chacho López, infracción cobró ahora y reclamaba Carreras, algo le llama la atención el juez del partido. Botana entregó para Roberto Correa. Roberto que desborda, se lleva el balón, se viene todo Defensa. Viene el pelotazo para Caspercas que la para, la toca para Mariño. Mariño que da hacia atrás, apareció Romero, le pegó de lejos. La pelota es contenida por De Lemos y Eschiavi rápidamente la envió al córner. Córner para Defensa y Justicia. Otra vez, como en el primer gol, en el gol de Defensa y Justicia. Desde punta derecha, Roberto Carlos Correa. Otra vez todo Defensa. Botana, Carreras, Romero, Hugo Flores. Más atrás Caspercas. Viene el centro. Despeja el número 4, Rodríguez. Es lateral ahora para Defensa y Justicia, dijo el señor Luis Quirós. La pelota que está en poder de Roberto Correa, infracción de Rodríguez, perdón, era el número 8, Ávila, tiro libre para Defensa, Correa rápidamente, va a sorprender López, la tiene Caspercas, más a la derecha está López, Caspercas que amaga, se la lleva, va a rematar la pelota que queda ahí, infracción, nada dice el árbitro, le cayó a Correa, otra vez el centro, se metía a Carreras y le cobró posición adelantada. La sacó rápidamente Piva para Berteto. Se viene el Colorado. Entrega para Santoro. Santoro quería habilitar a Cardoso. Cortó Chacho López. Se la lleva Chacho y entrega para Mariño. Mariño habilitaba rápidamente a Caspercas. No lo consiguió. La pelota ahora es conjurada por la gente de Argentino Rosario. Cortó Fabio Costas. Otra vez la tiene el capitán Piva. Piva que pasa a medio cancha. Cortó Fabio Costas. Remata Jorge López. La pelota le cae a Marini, posición adelantada, dijo Rodolfo Otero. Tiro libre para Defensa y Justicia, ya lo realizó el propio Bernada. La tiene Roberto Correa. Roberto habilita a Ramírez que se proyecta. Se viene el Lalo, va a tratar de desbordar. Lo tocan, tiro libre en el borde del área grande a favor de Defensa y Justicia. Se queja el marcador Rodríguez, pero no, fue infracción, dijo Luis Rodríguez. Y es
un tiro libre importante a favor de Defensa y Justicia le va a pegar Roberto Carlos Correa. Todo defensa que se interna prácticamente en el área de Argentino de Rosario. 1-1 el partido. Le quedan pocos minutos a este primer tiempo. Viene el centro, el cabezazo de un hombre que se anticipa, le cayó a Kasperka, Kasperka que remata, aparece por atrás, Romerito le pegó el cabezazo, pero posición adelantada cobró Luis Quirós, bien ubicado. Despeja Ramírez, Ramírez manda el pelotazo hacia adelante, la tiene Rodríguez, Rodríguez que se saca a Correa de encima y trata de desbordar, tocó Ramírez, la pelota que se va al lateral, lateral para defensa y, perdón, para Argentino de Rosario, desde la derecha lo va a hacer el número 4, Rodríguez, lo tiene cerca Ávila, la pelota que viene para Marini, Marini tocó atrás para Díaz, otra vez Santoro, Santoro, ahora le tocaron el balón para Jorge López, envía el centro, oh, se le metía, rechazó un manotazo de el Bocha Bernadas, Cardoso que toca para Berteto, cae Berteto, infracción, dijo el árbitro del partido, la cometió Carreras, no, lateral, lateral para Argentino, Berteto, está Cardoso, más atrás lo tiene Santoro, la pelota que va a caer en el área para Marini, el cabezazo de Fabio Costas, lucha Carrera y se la lleva, lo corre Berteto, lo toca Berteto, infracción del hombre de Argentino de Rosario, desde atrás le tocó el pie de apoyo a Carreras, tiro libre para Defensa y Justicia, acomoda Luis Kaspercas. El pelotazo buscando la entrada de Romero, cortó Ávila, la pelota se va al lateral, Carreras, Romero, no era Carreras, perdón, Kaspercas, corta Berteto, le pega el zurdazo la pelota que no salió, la paró López, entregó para Correa, Correa que pone el pelotazo buscando Romero, lo cubre el número 2, Schiavi, la pelota se va por línea de fondo, saque de arco para el equipo de Delemos. Marini que se frena y amaga, Marini que mete el pelotazo, se manda Cardoso. Lo tiene al lado a Santoro, el pelotazo, el centro, saca con los puños. Bernadas, infracción de Marini. Tiro libre para defensa. Acomoda Marcelo Botana. También está el Bocha Bernadas. Le va a pegar Botana. La pelota que va en el aire. Cae en campo de Argentino de Rosario. Berteto, Díaz, habilita Rodríguez. Final, final, final del primer tiempo, dijo Luis Quirós en Arroyito. Cancha de Rosario Central, igualan al cabo de los primeros 45 minutos. Argentino de Rosario 1, Defensa y Justicia 1. Estaban las mejores jugadas del primer tiempo, de este primer tiempo de Argentino de Rosario y Defensa y Justicia. Vibrante partido, interesante, tal vez sin el brillo, sin el nivel que uno presupone que le puedan dar estos equipos, pero de cualquier manera jugando cosas importantes en esta definición por el segundo ascenso al Nacional B. Les recuerdo que está vigente en el 255-1882, 255-8176, la propuesta de ida y vuelta para jugar por la pelota que pone semanalmente en juego Girón Propiedades y por el teléfono que gentilmente pone mensualmente Fono Service. ¿Qué jugador reemplazó a Carreras en el segundo tiempo de este partido del sábado pasado? Nos responde y ya comienza a jugar con nosotros. Sería 049, Carnes de Ternera, Carnicería 049, Monteagudo y Sallarés. Autoservicio Belvedere de María de Bandito, verdulería, frutería, fiambrería, Sensabelo 536. La propuesta ahora es, junto a Mario Pepe, adentrarnos en las mejores jugadas del segundo tiempo. Todo listo para que se inicie la segunda etapa, no hay cambios en los equipos, sí en indumentaria del equipo local Argentino de Rosario, que ahora salió a jugar con camiseta celeste. Defensa y Justicia mantiene su indumentaria del primer tiempo, o al menos los mismos colores, camiseta amarilla, pantalón verde, movió, empezó el segundo tiempo, pelotazo que llega al área de Defensa y Justicia, sin problemas para el Bocha Bernadas,
Mucho habrá hablado Rubén Cosimano para corregir algunos errores en el entretiempo. Vamos a ver si dan resultados. El cabezazo de Ávila la tomaba Costas, cae. La pelota ahora la tiene el número 11, Cardoso. Cardoso que manda al centro. La quiere peinar Santoro. Aparecía Marini por atrás, rechazó Hugo Flores. La tiene el Colorado Berteto, lo busca en un cambio de frente para Rodríguez. Rodríguez se interna en campo Defensa y Justicia, lo marcaba a Costas, le cayó a Santoro, rechaza Ramírez, completa Costas, el pelotazo otra vez que cae de Rodríguez para Santoro, otra vez corta Ramírez, Correa que hace una magia y se la lleva, la retrocede, cambio de frente, lo va a buscar a López, la paró Caspercas, se manda López. Viene Caspercas, entregó para Fabio Costas. Ahí sí llegó la pelota para Chacho López. López que manda la pelota. Por allá aparece Alfredo Romero. Le toca el balón el Colorado Berteto. Y se va por el lateral, lateral para Defensa y Justicia. Luchaba por allá Roberto Correa. La pelota que rebota en un jugador de argentino de Rosario. Se fue al córner. Era Romerito quien luchaba. Con el número 3 local, Berteto, córner para Defensa y Justicia, lo va a hacer desde punta derecha, Luis Antonio Caspercas, el ex hombre de Banfield y Doxú, la pelota que viene en el aire, el cabezazo de Rodríguez, nuevamente Correa que la pone en el área, antes que se vaya, la para con el pie, Walter de Lemos, le está pidiendo a su equipo que salgan, va a caer la pelota en campo de Defensa y Justicia. La trae Mariño para Correa. Se proyecta Ramírez. El pelotazo hacia adelante. La tiene Ávila. Ávila que mete el pelotazo para Marini. Era Santoro. Le pega la pelota a Ramírez. Y se hace sin problemas del balón el Bocha Bernadas. Rodríguez. Habilitó a Díaz. Entregó mal. Se la lleva Romero. Romero que se interna. Se manda Romero, lo va a marcar Berteto, lo bajó, penal, 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 no, penal, para mí fue penal, ¿qué dijo el árbitro? Saque de arco para Argentino de Rosario. La pelota que viene en poder del número 4, Rodríguez, manda el derechazo, el cabezazo de Lalo Ramírez. La paró Ávila, se internaba, lo toca desde atrás. Fabio Costas, infracción, tiro libre para Argentino de Rosario. Va a acomodar Rodríguez. Rápidamente habilita a un hombre, era Santoro, le pegó, rebota en Fabio Costas, se durmió toda la Defensa y Justicia, rápido. Estuvo vivo el hombre de Argentino de Rosario, Rodríguez, que le tocó a Santoro. Santoro que le pegó el derechazo, se durmieron todos menos Fabio Costas. Tapó el remate, la pelota se fue al córner, córner para la gente de José Malleo. Le va a pegar el número 10, Santoro. La pelota que viene en el aire, cae por el segundo palo, el cabezazo de Caspercas. Se la llevaba Roberto Correa. El rechazo, un hombre que la toca, hay lateral para Defensa, dijo Luis Quirós. López con el balón, la pelota que rebota en un hombre argentino de Rosario. Luchaba otro, el pelotazo viene para la derecha, la corre Marini. Va a llegar Marini, el número 9, marcado por Lalo Ramírez. Pasó de largo Lalo, está Santoro, lo voltea Fabio Costas a Marini. Tiro libre para Argentino de Rosario. Le va a pegar el número 4, Rodríguez. Tienen que estar atenta la defensa de los halcones, que no sea sorprendida como en la jugada anterior. Viene el centro de Rodríguez, va a caer por el segundo palo, el cabezazo de un hombre de Defensa. Hay córner para Argentino, le va a pegar Santoro, esta vez desde punta izquierda.
Todo argentino de Rosario en ataque, buscando el desnivel. La paró Mariño, luchaba, cayó Mariño. La pelota que queda otra vez en poder de Santoro, nuevo centro. Por atrás aparecía Cardoso. La pelota que la cabecea en definitiva Cardoso, saque de arco. Dice Luis Quirós. Botana que saca. La cabeza de Díaz, luchaba Caspercas, le pegó Ávila, el pelotazo lo recibió Cardoso, se manda Santoro, por la punta izquierda aparece Jorge López, marcado por su homónimo Chacho López, este que le toca, se va la pelota al lateral, lateral para el argentino que sigue atacando. 15 minutos de la segunda etapa, siguen igualando 1-1, argentino y defensa, el cabezazo de Botana. Salta otro jugador, era Cardoso, cabeceaba a Santoro, de cabeza le pegaba a un hombre desde afuera, era Jorge López. Nada tenía que hacer el Bocha Bernada si esa pelota iba al arco. Había volado, pero la pelota, gracias a Dios, para la gente de Defensa y Justicia, se fue desviada. Peligrosa entrada de la gente de Argentino de Rosario, le pegó desde afuera Jorge López. La pelota que la peleaba Santoro, se la lleva Moreno, que ingresó por carrera, recordamos. Ahora la tiene Correa. Viene luchando la Casperca. Casperca que intentaba habilitar a Moreno. Se la lleva Jorge López. Lo marca José María Moreno, que reaparece. Por allá está Morales. Va a mandar el centro. La recibió Marini, manda el centro. Era Ávila, se metía Marini. Una infracción del delantero local cobró Luis Quirós. Tiro libre para Defensa y Justicia desde su área grande. Le va a pegar Marcelo Botana. Mariño luchaba con Berteto. La recibió Morales. Le quitó un hombre de defensa, la tiene Correa, lucha con Díaz, cayó Díaz, la pelota la recibió Rodríguez, Rodríguez que manda el pelotazo para Marini, marcado por Botana, luchó y restó Ramírez. Ahora el que lucha es Alfredo Romero, le quitó Eschiavi, cayó Eschiavi, fauleado por Romero, no dijo nada el árbitro. La recibe Marini, la rechaza Ramírez. Infracción que ya la hizo Moreno. Correa habilita a Caspercas. Mucho frío en la ciudad de Rosario en este segundo tiempo. Totalmente nublado. Se viene Argentino. El pelotazo de Ávila. Centro, viene el gol, 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 Santoro, gol, Santoro, el centro, Marini, el cabezazo, gol de Argentino de Rosario, apareció limpio por el segundo palo, Marini, Argentino de Rosario 2, Defensa y Justicia 1, se descuidó la última línea de Defensa y Justicia y Santoro la puso como con la mano, Marini de cabeza decretó el segundo tanto de Argentino de Rosario. 2 para los rosarinos, 1 para Defensa y Justicia. Correa, defensa que tendrá que buscar. Le quedan 20 minutos al partido para que Defensa busque el empate. La tiene Costas, entregó para López. Lo corre Morales, se la lleva Costas. Costas que lo tiene a Caspercas, toca desde atrás. Un hombre de Argentino de Rosario. Era Ávila, tiro libre para Defensa y Justicia. Tratará de conseguir rápidamente el empate los muchachos de Rubén Cosimano. Correa, se proyecta Caspercas, lo cubre un hombre de Argentino, la pelota se va por línea de fondo, saque de arco. Romero, toca atrás para Correa, la dejó pasar, la tiene Fabio Costas. Defensa que se adelanta, el pelotazo ahora va a caer en los pies de Chacho López, lo marca Morales,
Chacho que entregó, la tiene Mariño. Mariño que le pegaron de atrás a Mariño, resta un hombre de Argentino de Rosario Rodríguez. Tiro libre para Defensa y Justicia, dijo Luis Quirós, peligroso. El tiro libre para Defensa, puede venir el empate. La gente de Varela, ansiosa por ver un empate o el empate esta tarde aquí en Rosario. Acomoda Mariño, también está Caspercas. Por supuesto, Roberto Correa, más atrás Chacho López. Le va a pegar Botana. ¡Le pegó De Lemos! Y en dos tiempos contiene De Lemos. Potente remate de Marcelo Botana que quiso sorprender y casi lo logra. Defensa estuvo ahí, ahí del empate en Rosario. La que saca para Botana. Botana que se viene. La pelota la tocó para Ramírez. Lo marcaba Marini. Ramírez que tocó para Moreno. Moreno que se la lleva, el reemplazante de Carreras, luchando ahora con Rodríguez. Infracción de José María Moreno, era Ávila el que cayó. Tiro libre para Argentino de Rosario. Partido realmente enredado en este segundo tiempo. Defensa tratando de llegar a la igualdad y Argentino de asegurar el marcador con este resultado. En la revancha, Defensa y Justicia deberá ganar al menos por un gol de diferencia. Ganan. Mariño, lucha Mariño, se interna un hombre que pasa de largo, resta Rodríguez, le cayó Ávila, luchaba con Moreno, Echiavi, entregó para Díaz, Díaz que mete el pelotazo para Morales, se adelantó y sacó Bernadas con el pie, entregó para Fabio Costas. Fabio luchando con un hombre, alguien que la toca con la mano. Tiro libre a favor de Defensa y Justicia. Moreno, la pelota va a caer en poder de Mariño. Mariño de cabeza habilita a Ramírez. Ramírez para Correa. Corta Rodríguez. Rebota en Correa la pelota que se va al lateral. Lateral para el equipo de Argentino Rosario. Correa que le alcanza el balón, le pegó en el rostro al hombre de Argentino de Rosario y Correa que se va expulsado del campo de juego. De no creer lo que realizó Roberto Carlos Correa recién. Le alcanzó la pelota a Rodríguez, pero le hizo rebotar la misma en su rostro. Bien expulsado por el árbitro Luis Quirós. Correa deja con un hombre menos a Defensa y Justicia en estas instancias tan decisivas. Habilita Caspercas. Caspercas con el pelotazo. Salta Mariño, el rechazo de Piva. Le cayó Fabio Costas. Se viene Botana. Botana que manda al centro. Aparecía Mariño, un hombre que rechaza. La recibe Fabio Costas. Fabio que la toca para Moreno. Rechazó nuevamente el capitán Piva. La va a recibir Morales, marcado por López. López que se tira, infracción, nada, dice el árbitro, se la lleva en definitiva Díaz. Díaz que pone el pelotazo para Marini, el goleador de Argentino de Rosario. Se le muere el partido a Defensa. Por atrás aparece Ávila, nuevo centro, pasa Marini. Con qué tranquilidad que está entrando la gente de Argentino. Se terminó el partido, terminó esta tarde aquí en Rosario. Argentino de Rosario 2, Marini a los 25 de la segunda etapa y a los 15 de la primera. Defensa y Justicia 1, había abierto la cuenta a los 6 de la primera etapa, Carreras. El partido quedó atrás, el partido ya es historia. Defensa y Justicia no pudo traerse por lo menos un punto de Rosario. De cualquier manera, la diferencia no es mucha. Por cualquier resultado que gane Defensa en el partido de vuelta, será el que continúe en carrera por el segundo ascenso al Nacional B. Y allí apostamos todos, a la mejor performance de Defensa, a la recuperación de su mejor nivel futbolístico. Tendrá que reemplazar a Correa, que fue expulsado, pero sabemos que alternativas hay. Y Defensa estará muy metido para ir a buscar ese resultado que le va a permitir seguir peleando por el segundo ascenso a este Nacional B, que lo tuvo como uno de los equipos fundadores de esta categoría. Mientras continuamos en el ida y vuelta recibiendo su llamado, su inquietud y su respuesta a la propuesta de hoy, ¿qué jugador reemplazó a Carreras en el segundo tiempo del sábado pasado? Recuerde, la pelota de Girón Propiedades, el premio semanal.
y el teléfono de Fono Service el premio mensual entre todas las llamadas. Debemos hacer dos sorteos, el de la semana pasada y el de esta. Así que ya procedemos a extraer, hemos ubicado aquí simplemente las llamadas que acertaron lo que proponíamos y allí está el sorteo entonces de la primera de las semanas. Vamos a sacar dos ganadores que van a llevar una pelota cada uno y luego todos van a participar por el teléfono de Fono Service. La primera de las llamadas premiadas, Mauro Cormio. Mauro Cormio se gana la pelota de Girón Propiedades y pasa también a jugar por el teléfono de Fono Service. Y seguimos buscando ahora la posibilidad de un segundo ganador, la posibilidad de que se lleve otra pelota de Girón Propiedades y que también, como todas las llamadas, pasen a disputar el premio mensual de Fono Service. En este caso es Hernán Pastor. Hernán Pastor, que había acertado cuando habíamos propuesto que nos dijeran cómo iba a salir Defensa y Argentino en el segundo partido. Dijo 1-1, allí está el resultado, otro de los ganadores de las propuestas mensuales, semanales y mensuales que hacemos en Defensa 2000. Hacemos la pausa y ya vamos con la última parte de nuestro programa de hoy. Esto fue todo por hoy. Espero haber brindado un resumen de lo más importante. Claro que cuando se trata de una derrota, no todo es felicidad, no todo es agradable de recordar, pero vale la pena para mirar hacia el futuro. Defensa tiene simplemente que ganar por cualquier score para seguir en carrera y sabemos que tiene todas las posibilidades para concretarlo, tiene todas las posibilidades para poder llevarlo a cabo. Falta simplemente 6 días para que llegue el momento oportuno, para que se plantee la posibilidad de la revancha y que Defensa pueda entonces seguir en carrera. Nos reencontramos el martes si quiere y ojalá que, como lo proponemos habitualmente, tengamos la posibilidad de compartir imágenes de una buena producción de Defensa, un buen resultado para que todo lo podamos compartir durante estos 60 minutos con una sonrisa. Chau, hasta el próximo martes.